¿Cobertura espiritual o nueva forma de manipulación? Y mi pregunta para ustedes, para no tomar la decisión incorrecta, es: ¿cuáles son los beneficios de una cobertura pastoral? Entonces, uno de los beneficios poderosos que tiene una cobertura es que te da cubierta, te da protección y te da dirección. Por ejemplo, nuestro hermano Lot es llevado por Abraham a una misión de parte de Dios. Lot era huérfano, no tenía nada. Mientras estuvo debajo de Abraham, dice la Biblia que se enriqueció. Tuvo pastores, dueños de ganados. Mientras estuvo debajo de Abraham, lo que le caía a Abraham, le caía a Lot. Dios. Y mientras estaba debajo de Abraham, a Lot le iba bien. Pero el día que Lot vio una contienda entre los pastores, como muchos miembros esperan que sea una contienda, para justificar su ida, para echarle la culpa a la iglesia y al pastor. Porque le servían era a la gente de la iglesia y no a Dios. Pero como hay gente que ya hace rato que se fueron a más que del caparazón, esperando que se haga una revuelta o esperando que se le niegue lo que ellos quieren, este es mi turno. Abraham, tus pastores tienen problemas con los míos y yo no quiero esta contienda, así que me voy. Lo no supo agradecer a su cobertura, porque se le olvidó que era huérfano y que no tenía donde caerse, muerto. Que todo lo que consiguió fue porque Dios le dio una promesa. Habrá la bendición de ustedes, en la mayoría de los casos, está amarrada a la cobertura de ustedes. Por eso sean astutos y sabios y no se desconecten por más batalla que ustedes vean dentro de la iglesia. Porque si Dios bendice al pastor, también lo bendice a ustedes. Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Enseñanzas de Importancia para los Cristianos. Soy el hermano Marco Quinteros. Hoy veremos cómo este pastor manipula a las personas usando la falsa enseñanza conocida como la cobertura espiritual, que fue inventada por Guillermo Maldonado. Y lastimosamente a muchas personas se les ha hecho creer que esta es una doctrina bíblica, pero quiero decirles que no lo es. No hay un solo versículo en la Biblia para respaldar esto de la cobertura espiritual. Ahora este hombre asegura que hay beneficios por tener cobertura pastoral, porque nos da protección y dirección. Pero aquí surge dos preguntas. Primero, si un pastor nos da protección, entonces ¿para qué necesitamos a Dios? Dios está por demás, ¿sí o no? Pero, ¿qué acaso los pastores están en lugar de Dios? ¡Claro que no! ¡Eso es una herejía! Hermanos, los pastores son seres humanos, son seres finitos. No tienen poderes mágicos o místicos, como a muchos cristianos les han hecho creer. Ellos no pueden estar en todas partes. Ahora, imagínense, si un pastor tiene 100 ovejas, 200 ovejas, 300 ovejas, pregunta, ¿ese pastor podrá estar en todo lugar donde están esas ovejas? ¡Claro que no! Hermanos, el único que puede estar en todas partes es Dios, porque Él es omnipresente. Él está en cada rincón del mundo, y Él es quien nos protege. Y hay muchos versículos en la Biblia para poder respaldar eso, pero solamente veremos uno. Salmos capítulo 121, versículos 7 y 8. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Pueden ver, hermanos, que el que nos protege y nos da su cobertura es el Señor y no el hombre? Segundo, si el pastor es el que nos da dirección, entonces ya no necesitamos al Espíritu Santo. Tampoco ya es necesaria la Escritura. Pero esto es totalmente antibíblico, hermanos. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, y cuando dice que Él nos guiará a toda verdad, se refiere a que Él nos guiará a través de la palabra. Y es por eso que no necesitamos la cobertura espiritual de ningún hombre para ser guiados. Salmos capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y cuando dice lámpara es a mis pies tu palabra, eso quiere decir que es la palabra que nos guía. Y cuando dice lumbrera, eso significa por dónde debemos caminar. Y el Espíritu Santo nos guía por medio de la palabra a toda verdad. Ahora, es verdad que un pastor puede guiarnos, pero esa guía tiene que ser por medio de la Escritura. Pero si un pastor se sale del marco bíblico, así como lo hace este hombre, no tenemos por qué obedecerle. Hermanos, es muy peligroso obedecer a un pastor ciegamente, así como insinúa este hombre. Y un ejemplo claro de esto es ver cómo tuerce la Escritura y distorsiona la historia de Abraham y Lot
para acomodarlo a su conveniencia y para su propio beneficio. Y hace una exégesis con esos textos y comienza a decir que Lot estaba bajo la cobertura de Abraham. Y eso es mentira. Lot era el hijo del hermano de Abraham, es decir, era su sobrino. Y no era un huérfano, como dice este hombre. Génesis capítulo 12, versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Hermanos, la Biblia es clara, y dice que Lot era el hijo del hermano de Abraham, y no era un huérfano, como asegura este hombre. Y si Abraham se lo llevó, es porque era su pariente, es porque era su sobrino, y no porque Lot estaba buscando su cobertura. No, eso es falso. Este hombre está especulando con este texto. Y si Lot se separó de Abraham, no fue porque no supo agradecer a su cobertura, sino que Abraham mismo le dijo que se separaran. Génesis capítulo 13, versículo 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí, y si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Pueden ver que el que tomó la iniciativa de separarse no fue Lot, como dice este hombre, sino fue Abraham. ¿Por qué? Porque el ganado que tenían era mucho y ya no podían estar juntos. Y es por eso que Abraham le dice a su sobrino Lot: separémonos. Y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Mira, la tierra es grande y abundante, así que no es necesario que ya estemos juntos. Y no es como dice este hombre, que Lot fue un malagradecido y dejó la cobertura de Abraham. No, este hombre está especulando, este hombre está mintiendo, este hombre está inventando. Y es por eso que tuerce estos textos. Cambia la historia. ¿Para qué? Para manipular la conciencia de las personas de su iglesia. Y para hacerles creer que las bendiciones que ellos tienen está amarrada la cobertura que tienen. Y si el pastor es bendecido, ellos también son bendecidos. ¿Pero esto es verdad? Claro que no. Y es por eso que distorsiona la historia de Abraham y Lot, con el único propósito de manipular a las personas de su iglesia, y de esta forma amedrentarlos, y así poder controlarlos, porque de esta forma es más fácil sacarles el dinero. Por eso, hermanos, tengan cuidado de esos falsos pastores que se han infiltrado dentro de la iglesia. Repito, ningún ser humano puede dar cobertura a otro ser humano. Recuerden que el que nos protege y nos da cobertura es Dios, y es el Espíritu Santo que nos da dirección por medio de la palabra. Pero, ¿qué opinan ustedes? Si quieren, pueden comentar ahí abajo en la cajita de comentarios, pero por favor les voy a pedir que lo hagan con respeto. Y si te gustó este video, dale un like y compártelo por todas tus redes sociales. Y si quieres apoyar este canal, te pido que ores por nosotros, te suscribas, porque haciendo todo esto nos ayudas mucho. Y si Dios lo permite, en 8 días nos vemos con una nueva enseñanza. Un abrazo para todos. Paz del Señor.